¿Se ve el asa, Aniquilo? ¿Se ve el asa? Está muy chula, bro. Un aplauso. Lo prometimos en anteriores capítulos y hoy lo cumplimos. Hoy enseñamos la mega caja de Brawl Star construida en Minecraft. Espero que estéis preparados porque vais a flipar. Nuevo vídeo de Brawl Land. En capítulos anteriores he visto muchísimo apoyo. Tenéis ya ganas de ver la grandiosa casa, la mega caja de Brawl Star de Mister. ¿Qué tal estás, bro? Yeah, ¿qué pasa, Aniquilo? ¿Cómo va el tema? No te pongas en el borde, no te pongas en el borde, que hay que saludarse. ¡Hola! ¡Uy, pero! ¡Hola! ¡No! Déjame. Bueno, chicos, como veis, hemos machacado mi casa, le hemos puesto un borde de tierra, un borde de cristal. Todavía no hemos terminado, ¿vale? Tengo que hacer muchas más cosas. Y el tema está en que he puesto por aquí piedra lisa, que mola bastante y está muy, 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 muy chingona. Mister, ¿vamos a tu castillo? Dime. ¿Por aquí o por dónde? Por ahí se puede ir, si quieres te ayudo. No. Ostras, es que se ven los zombies que flipan. Mira todos los esqueletos que hay, los creepers y todo. ¿Me hago un puente o vamos andando? Andando, déjate de puente. Venga, vamos. Vale, me voy a meter por aquí, bro. ¿Pero vamos a ir por la noche? Sí, ¿qué pasa? Ah, bueno. Pasando. Casi muero. Vámonos. Venga, vamos, yo voy corriendo, hermano, que me he puesto la otra cámara. El creeper ese. Voy a darle al creeper en esta posición, que nunca lo he visto. Déjalo, no lo quisiera conocer, ¿eh? Yo me voy. Vale. No, quiero explotarlo. Pero que no explote aquí, hermano, que si no me va a hacer aquí un agujero. ¿Quieres explotar ya, pesado? Te va otro. Bueno. Bro, que hay aquí gente con flechas y todo. ¡Pero varios! Vente. Madre mía, que estoy esquivando flechas como si esto fuera Matrix. ¡Madre mía! Y yo sin presenciar esto. Vamos a dormir. Espera. Dios. Ponte aquí al lado mía. Espera, voy para allá. ¡Mi piedra! Dios, qué megatocho. Bro. Ponte al lado mía, bro, para mini. Y que lo vean en todo su esplendor. ¡Wow! ¡Qué mega tocho! ¡Qué Ahora chulo, tío! En este caso. Pero le falta el... ¿Cómo se la dice? La asa la tiene. ¿La asa la tiene? Venga, vamos a dormir. Sí, ¿por dónde se entra? Toma, no, internamente. Toma, duerme aquí y yo estoy venciendo mi casa. Duerme ahí. Vale, se ha establecido un punto de reparición. Vale, pero... Vale, estamos solos dos, vale. Y duermo yo, no te preocupes. Yo te voy a enseñar mi casa, no te preocupes. Bro, he dormido. ¿Yo también? Ah, vale, que ha ido a dormir dentro. ¡Ok! Sí, para que no te enseñe ya mi casa del tirón, porque amplitud. Te voy a enseñar primero no lo que veo... viene siendo el exterior. Está ahí, bro, lo que está, es que es muy ancha y está más para adentro y no llegas a verla. Ah, vale. Mira, bro, mira, nada más empezar, mira, aquí tenemos mi escalerita, pim, pam. Tiene oro y minerales y todo aquí, la blinda. No. Luego, mira, lo guapo de esto, de mi casa, es que tiene muralla. Y por aquí... ¡Clipe a la izquierda! Déjalo ahí, no, déjalo. Si no, mira, no está. Ah, que no puede venir. La pin que todo lo que ha hecho aquí, Mister, de verdad. Mira, vale. Si vamos por aquí, pues podemos ver, por ejemplo, yo si te veo a ti un poquito travieso, pues vengo yo por aquí y te observo, ¿sabes? ¿Cómo has subido ahí arriba? Ah, que hay aquí una escalera. Y he hecho un camino ahí por espera, ahí. Espera. ¿Dónde va? No me robes eso, que no tengo patata, hombre, son bro. Patata, vale. Perdón. La y aquí te leche. ¿Cómo por aquí, mira, aquí, vale, ha agrandado. Ah, hay una torre aquí y todo, la virgen. Vale, yo voy a hacer lo mismo, pero en mi casa allí. Mira el cristal, qué guapo está. Estamos a la misma altura. Y mira, por aquí, pues mira, podéis venir por aquí, podéis corriendo. Mira, te observo y te mato, ¿sabes? Lo típico. Lo típico del castillo, ¿no? Lo típico, mira, y podemos rodearlo si quieres. Me queda todavía por hacerle un par de cositas, pero... Qué ancha. Yo creo que la caja debería ser más alta. Poned en los comentarios, chicos, yo creo que la caja debería haber sido dos cuadraditos más alto, ¿eh? 16 bloques... son 16 bloques, ¿eh? ¿Y qué es esto? ¿Qué es lana, esto? No me la rompa. Lana. Es lana azul. Azul, amarilla y roja las esquinas. Me he caído. Yo también. Mira. Y luego, por aquí, pues bueno, tengo mi huerto, como has visto, tengo mi caña de azúcar para hacer libros. Y aquí tengo mis ovejas, que de hecho, mira, la lana que tiene son amarillas, de haberme hecho la casa. Y aquí tengo otra, Dios, pero no tengo grande, animales.
Así que cuando encuentro otro animal que no sea oveja, pues me daré. Y vale, esta es mi entrada, que bueno, todavía no está hecha, pero se puede entrar por esta parte. Vale, bueno, eso significa que tendremos más episodios de la gran y potente casa de Mister. La leche. ¡Qué amplitud! ¿El suelo qué es? ¿Suelo de madera? ¿El suelo qué es? ¿Suelo de madera? Sí. ¿Y por qué los cofres se abren al revés? ¿Qué eres tú, el tío más chulo del mundo o qué? ¿Sabes esto? La Vin tiene de todos los cofres. Bro, este cofre hay que tener cuidado con él, lo sabes, ¿no? ¿Por qué? Tienes 24 diamantes. Ya tenía más, pero me he hecho full armadura, bro. Ya te veo. Los hornos mirando, mira, para allá, bueno. Qué cachón. Hay un montón de minerales. Porque... ¿Cómo has cavado todo esto, bro? ¿Cuándo has cavado todo esto? Cuantumina. Pero claro, todavía no está ordenado, ¿vale? Y luego, si vamos por la parte, venga, de arriba... Enséñamelo tú. Pues, bueno, no tengo nada porque todavía tengo que poner las paredes y demás. Pero esto es madera, ¿no? Sí, eso es madera. Ah, muy chula, bro. Pero dirás, bueno, viste, mira, la casa, bueno, está bien, ¿no? No está acabada, en plan, tengo que poner bien los cofres, porque mira los cofres, pero está mirando para la pared, ¿sabes? Yo creo que los cofres para la pared es lo tocho, ¿no? Pero luego, Aniquilo, te lo voy a enseñar aquí en este vídeo. Ah, hay algo pero aquí, espero... hay algo aquí. No hay nada, me rompo, que no hay nada. No pasa nada. Ponme la madera. Voy. Pero luego, yo espero que mi secreto me lo compartas, que me compartas el tuyo. Ah, vale. Porque si vengo yo por aquí, Aniquilo, pues tengo mi camita, que de hecho te has copiado. Aquí lo estás viendo, venga, un saludo. Y, Aniquilo, ven a esta pared, bro, ¿tú qué ves aquí? No me robes la antorcha, hermano. ¿Tú qué ves en esta pared? No, ¿tú qué ves ahí? Voy a hacer cuatro antorchas. No te acerques. No te acerques. No ¿tú sé, aquí qué ves, Aniquilo? ¿Cuadro? Yo veo pasar una habitación secreta. Ah, puedes ¡bum! Pasar. La leche. La vinque top. Ah, ¿y esto que has puesto por los lados qué es? Carteles. Y luego yo vengo aquí tan pancho, Aniquilo. No tengo hecho, pero bueno, seguiré para abajo y me haré mi habitación secreta. En un cartel, en un cuadro, es como una... Es como una caja fuerte. Efectivamente. No se puede poner nada. Muy chulo. Esto es lo tocho de mi casa. Muy chulo, bro. ¡Piquemos! No puedo picar. Ni nada, no hay nada porque en plan no... Pero luego mira, si picas aquí abajo... Mira cómo pico. ¿Dónde era? Creo que si picas aquí abajo, a ver... Hay zombies, tío. Y toda la vaina, hay un montón de gente ahí abajo. ¿Dónde? Porque está... No, aquí creo que aquí no coincide, no. Bro, eso lo he picado yo ahora mismo. Eso lo he picado yo, mira, si vienes por aquí... Bueno, que esto no te lo he enseñado, mira. Que he hecho aquí mi par de caminos, bro. Mira mi caminito, aquí para venir súper chill. ¿Ves? Me parece que si picas por aquí para abajo... Ah, no hay nada, tío. Tiene que haber un hueco por ahí. Qué pica. ¡Mis antorchas! No las robes. Sí, hay hueco, ¿no? Así. ¡La ley! ¡Ah! Voy a matarlo. Espera, voy contigo. Muerto. Ah, vale, esto era la montaña, ¿no? Sí, era montaña, pero claro, esto está hueco, tío. Para poder reñarlo todo me rayo, ¿sabes? Ya, bueno, pusiste la muralla y ya está. Sí. Y de hecho, esto tengo que intentar iluminarlo más. Porque si no... Me salen bichos, ¿sabes? Y luego por la noche, como tengo cerca la cama, no me deja dormir. Ah, lo entiendo. Y esta sería mi casa. De momento, bueno, está avanzada. Podría ser mejor, pero al tiempo. ¿Por dónde hemos subido? Por aquí. Espérate. Vale, ahí estamos. Ponme los bloques, voy a poner yo uno ahí. ¿Tienes para poner eso? Sí, tengo mucha tierra. Y ahí está. O esta sería mi casa. Mira, esto es un estandarte. En plan que maté a alguien y me lo soltó. Y ahí lo tengo puesto. Estamos ya guapo. Lo pondré. Y nada, por lo demás, mi huerto muy pobre porque no tengo patatas. Pero va bien. Bueno, me he destruido la caña. Que todavía me faltan cosas por montar. Porque quiero hacer mi habitación secreta. Pero
Bueno. Desde tu casa se ve mejor, ¿eh? O incluso de un torreón o algo. Eso estoy haciendo. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas tan alto? Quiero ver eso. Un like y lo mato. ¡Wow! ¡La leche! ¡Qué guapa está, tío! Está muy chula, bro. Un aplauso. ¿Cuánta vida tienes? Un aplauso para Mister. ¿Qué? No me tires, bro, en serio. No puedo tirarte, ¿cómo te tiro? ¿La tierra no es como la grava? No, la tierra se queda volando. Ya lo he visto, todo lo que me has picado, gachón. Bueno, ¿se ve el asa, Ronnie Kilo? ¿Se ve el asa? Está muy chula, bro, un aplauso. Un aplauso para Mister. Wow, bro, está muy chula, hermano. Vale, espera, que me voy a quitar la armadura. Bueno. Aniquilo el Pack Omnium y le sale un león ahí en la mega caja. Qué guapo está, tío. Está muy chula, ¿eh? Uf, está muy, muy potente, muy mamadísimo, tío. Me ha gustado mucho. Me falta un torreón también, que lo tengo que hacer, pero bueno. Esa es mi Kelly. Muy mamadísimo, tío. Está roto muy la chulo. Pala. Sí, se me ha roto la pala. Se me ha roto la pala justo en este momento. Estoy matando. Mátame. ¿No bajas o qué? Sí. ¿Y si te dejo esto aquí? ¿El qué? Te ayuda a romperlo, anda. Uf. Uy, casi se viene la F. Nah, ya te digo. Bueno, Nikito, tú que no te la pondrías a mi castillo, bro. Que guau, pero no está terminado, pero veo que te estás esforzando mucho. Bueno, 8. Está bien. Bueno, está bien. Me queda todavía, la verdad, me queda. Y aquí, mira, que no te lo he enseñado antes. Pero si venimos por aquí, ha dado la casualidad. ¿Dónde estás? Voy. Mira, por aquí ha dado la casualidad de que, si seguimos el camino, me ha sobrado aquí un espacio. Voy. Me monto aquí algo, ¿sabes? Una casita, aunque sea chiquitilla, para meter, no sé, algo. ¿Y esto qué es? ¿Cómo has puesto que esto no se ponga de césped? Con la pala. Ah, que es una azada, ¿no? No, con la pala. La azada, no. Una pala. Es que no tengo... Es que, claro... A ver, no tengo otro sitio para hacerlo. Con la pala le das y se pone así. Botón derecho con la pala. Mira. Vale, está muy chula, si queda, bro. ¿Ves? Este es el bloque. Luego le das con la pala. Bueno. Ah, bueno, no tiene verde. Es que no es verde. Cuando se venga el verde este aquí, lo puedo hacer con la pala. Vale. Sí que es como si mataran lo verde. Sí. Tío, pues está muy chula. Me gusta mucho. Ya tendremos que verla. Chicos, hoy hemos visto la casa de Mister, ¿vale? Por favor, colocadme en los comentarios qué casa queréis que visitemos en el próximo capítulo, en los próximos capítulos. Recordad, la pecera tonta, Trevor, Revol, Ignacio y Caos, Sempiterno, el grande de Sina y, por supuesto, la mía, que la estoy construyendo todavía, ¿vale? Ponedlo en los comentarios y visitamos a alguien próximamente. Ya se ha puesto verde, Mister. ¡Bum! Ah, vale. Ahí está. Se vuelve a escuchar otro bicho. Sí, abajo, creo que han salido otra vez. Donde hemos estado. Yo tengo que guardar un montón los cofres, tío. Tengo un montón de cofres y no... Te voy a plantar más... Más de esto. Además, mira, tengo aquí, hostia, un montón de madera tengo aquí. Pensaba que no tenía. Para mi casa eso me viene de lujo. Para mi Kelly. Las patatas vienen bien. Las patatas son buenas. Eso es. Mira, poco a poco estoy aumentando el huerto. Pero bueno, Aniquilo, el veredicto de mi casa es positivo, ¿no? Por lo menos. Un 8 te da, un 9. Brutísimo. Bueno, es que está muy mamadísimo. Está muy, muy bien hecha, ¿eh? Está mamadísima. Ahí está bien. Me gusta. Esta patata ha crecido, hay que picarla. Mira, podemos... ¿Quieres que construyamos un golem? Ahora. ¡Un golem! A ver, espérate. Si tengo calabaza, que yo lo he dicho muy rápido. Creo que tenía una, pero no sé si la perdí. A ver.
La vi lo que tiene aquí, que es la puerta. En la puerta tiene oro y hierro, así de free. Claro, porque roba, con tu mina, con tu pico, aquí. Pique, oro, diamante o lo que sea, tienes más posibilidad, ¿no? Más fortuna. No, el hierro no, y el más que nada carbón, lapislázuli, en plan, lo que cuando lo pique ya está hecho, ¿sabes? No el hierro que es bloque, ¿sabes? Cuando lo pica. Lo que ya está suelto. Me cago en la leche, mister, que ha hecho esta puerta en los... Vamos a... Me cago en la leche. Madre mía, no me queda ni nada. No me queda bueno, Nikilo, vas a presenciar ahora mismo la creación de mi golem. Ven aquí ahora mismo. Lo voy a hacer, es que fuera, no sé si hacerlo fuera porque, bueno, pondré puertas. Mira. Pad, 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 pad. A Nikilo te voy a dar el honor. Ponle esto en lo alto. Ponle esto aquí en medio. Ahí en medio. Arriba, en el centro. Bueno, ¿te carencias? A ver, ¿qué pasa aquí? Espérate, espérate, espérate. ¿No se hace esto así? A ver. Espérate, ni creo que estoy quedando retratado, ¿eh? Más alto, es que esto es muy alto, ¿no? A ver. Yo lo veo esto muy alto, ¿eh? ¿Tienes la calabaza o la tengo yo? La tienes tú. Me he rayado, ¿eh? Yo creo que era así. A ver. Voy a ponerle... ¡Bro! ¡Mira un esqueleto en tu casa! ¡Arriba! La calabaza, mister. ¿Cómo que la calabaza? Esto es una calabaza, pero ¿por qué no la puedo poner? ¿Dónde? ¡Arriba! ¡Hostia! ¿Qué te dicen los carneros? Vale, vale, vale. Está bien hecho lo que la calabaza... Le tengo que hacer lo que sea. ¿Eh? Tengo que cortarla con las tijeras, lo que sí me han dicho. Necesitas cara de calabaza. Ah, que esto no es una cara. Ah, no puedo hacerlo, Aniquilo, no puedo. ¿Por qué? ¿Cómo es? Esto es una calabaza, pero en plan, la calabaza tiene que tener una cara. ¿Y cómo se hace? Suéltala, ponla, a ver, ponla. Espérate, ve a por hierro. ¿Tú tienes unas tijeras ahí? Yo, pero si me acabo de enterar que hay tijeras en este juego. Muere. Espérate, a ver si tengo. Se deberían de poder tirar los... Los picos, tío. Si se tiraron los picos, madre mía. ¿Unas tijeras? A ver las tijeras. Caldero y todo, madre mía, lo que tiene el chaval está aquí. El caldero lo que ha repeñado de... ¡Ahora, Nikilo, ahora! ¡Oh! ¡Tiene una cara, bro! Sí, ahora sí, toma. Toma, ponlo tú. Toma. Espérate que lo finalice, que le faltan los brazos. Pero, bro, esto da para otro vídeo. Que va, esto aquí, esto es un golem, esto no es nada. Bro, yo no he hecho un golem en mi vida, Julio. ¡Oh! Y hemos llegado los dos a la vez. Go Mister y Aniquilo, ¿por qué? Dios, la cambia, no sé, la cara. Bro. Se parece a Calamardo. Tío, lo que quiero es cerrar mi casa ahora mismo. ¿Qué? ¡Me ha pegado! ¡No le pegues! ¡No le pegues! ¡Que me lo quitas de vida, bro! Ah. ¿Y dónde va? Pues por ahí. Ahora, si viene alguien, pues un zombie o lo que sea, lo mata. Y creo que lo alimento con hierro, creo. Pues mira, lo he recuperado ahora, porque lo has pegado tú, ¿no? ¿Y cómo? Yo no veo su vida, ¿cómo veo la vida? No, en plan, creo que es por el aspecto. Si está muy tocado, en plan, le salen como grietas en el cuerpo y eso. A ver si cae ese arquero, tío. Ese arquero es que no viene, bro. No espérate. Viene. A ver, espérate. Vamos a traer a alguien de fuera. Voy a traer a alguien de fuera. Espérate, lo tiro. Me subo por el arquero y lo tiro. Espérate. Venga, vale. A ver. Vuelo mi F. A ver. ¡Ahí va! ¡Madre mía, qué tocho! ¿Lo ha matado? Sí, de un tiro. Bro, eso está mamado, ¿eh? De un golpe. Bueno, a ver. Estoy aquí arriba por la antorcha. Que seguramente se habrá caído, se habrá hecho mucho daño de la caída.
Claro, y yo le he dado para caerse, le he pegado un golpe. Y además con una espada de diamante. Luego ha llegado él y la ha reventado. No, pero aún así pega fuerte, ¿eh? Amadísimo, ¿eh, bro? Ese colén. Estoy flipando. Pues no lo hace. Ah, con el agua se ahoga. Ah, perfecto. Con el agua se ahoga, aniquilo. El bicho. ¿Y qué es que se ahoga? ¿Pues con este agüita que hay aquí? Hombre, con eso no, pero en plan, supongo que si es más. Más profundo. Si es más hondo, sí. ¿Y qué pasa si se ahoga? Pues que lo pierdo y se muere. Ya, pero ¿y los materiales con los que la he hecho? Pues no, eso ya no lo sé, creo que es F, ¿eh? Creo que los pierdo incluso. Mira, hay un zombie, bro, le podemos traer si quieres. Hostia, que hay mucha vaina aquí, bro, hay muchos creepers ahí. Deja los creepers. Vale, viene ese, viene ese. Y los creepers también. ¿Qué va a hacer con el creeper, bro? ¿Dónde lo va a matar? La táctica del pie. ¿Pero dónde va a matar? No. ¿Dónde va a matar al creeper? Ahí lo mato. ¿Pero no te hace un agujero? Pero en plan, lo voy a. A ver. Ahí. ¿Ven? Bueno, vale, poco a poco, aniquilo, poco a poco. Pero. ¡Ah, vale! No. Que no ha llegado a explotar. No. Viene, déjalo. Vale, ha entrado. ¿Y el golem? Golem, cúbreme la aldea, bro. Estoy flipando, bro. Con razón Minecraft tiene tanto éxito. Tú, haz algo. Ya la he visto. ¡Hostia! De un toque. Ah, no. La ha matado de un hit. Viene otro. Ese no te ha tocado. Creo que este estaba tocado, ¿eh? Vete para allá. A ver este. Bueno, lo ha visto, Aniquilo, lo ha visto. Va por él. Dos bueno. Hit. Bro, yo creo que hace falta poner más golem y menos antorcha. Me queda antorcha, si no es que no veo, bro. Estoy ciego. Aquí por la noche. Cierto también. Pero, bro, vale, pues ya golem. Está. Mira, esto la puerta tengo que averiguarla 8. De otra forma, pero. Estoy flipando. Hacer uno aquí y otro por la parte de atrás, ¿sabes? Porque aquí no quite los árboles. Sí. Y me respawnean encima del árbol y ya justo caen dentro, ¿sabes? Ah, ya. Creo que una vez me lo explicaste. Esto estaba todo lleno de árboles y tuve que quitarlos. Sí, me acuerdo que por ahí. Y allí salen sí. Y ya saltan. Vamos a darle. A ver, recupera la vida. Sí, pero hombre, me tengo que gastar hierro. Bro, si tienes hierro es puerta. Sí, pero bro, tampoco estoy aquí. Yo soy un chico que malgasta. Sí, está bien. Déjalo aquí. Toma, malgasta. Bueno, Nikila, hasta aquí, bro. Sí, hasta aquí, me lo he pasado muy bien, tío. Está tocho. Ya cuando tengamos más avances, te lo enseño. Y lo muevo con mi cuerpo, tío. Claro, igual que yo a ti, por eso me caí antes del agua, porque yo te hago así, mira, y te voy moviendo. ¿Ves cómo me mueves? Ah, body block. Sí. De verdad. Vale, chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Hemos disfrutado muchísimo con Mister, como siempre. Se nota que es un tío experimentado de la vida, del Minecraft, y nos vamos a subir los dos en el cofre. Mira para el otro lado. Madre mía, se ve justo por el huequecillo, tío. Qué gracia. Sí, lo veo. Qué guapo, tío. Esta miniatura, Aniquilo, y voy a hacerle captura, para sí, está guapo. Vale, chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Yo he disfrutado muchísimo, espero que vosotros también. Este ha sido un capítulo más en Brownland. Y nos vemos mañana, como siempre, a las 10 de la noche aquí, en vuestro canal de Minecraft. Bye. Sinceramente me he quedado boquiabierto, pasmado, asombrado. Ya sabéis, chicos, que si queréis que construyamos más cositas de Brawl Star aquí en Minecraft, colocarlas en los comentarios para seguir asombrando a todos vosotros, claro que sí. Nos vemos mañana en otro episodio más de Minecraft.